Ya la palanquita para atrás y para adelante la, ¿sí? La llanta. All right. Desde los 11 ya lo manejan la máquina. Muy bien, raza, desde los 11 años. Y este primero es para abrir la bazooka. Y este otro lo jala uno y es para descargar el cultivo, lo que cosechó uno. Sí. All right. Viene hasta el full la máquina, mi gente. Mentira, la neta, ¿eh? Vamos a bajarlo ya para el dueño de la parcela nos trajo un poco de bebida, hielos, aquí anda toda la gente comiendo ya para empezar a grabar. Bueno, mi compa, dale otra oportunidad aquí. Ya casi se llena la tolva de esta parcela que andamos aquí. Mira nomás, qué chulada, mi raza. Lo mejor de todos los agricultores, la cosecha, mi gente. Y pues ahorita nos vamos a meter aquí a la máquina para guachar cómo está el rollo ahí adentro. Ahorita que empiecen a trillar otra vez, ya que acabo de darle una sopleteada ahí a toda la máquina, quitarle todo el polvo, nos vamos a meter acá a la cabina para grabarles de acá adentro también. Corre, compa, ¿eh? A ver, mijo. A ver, gente, aquí andamos arriba de la máquina y este compa es el que va a pilotearlo ahorita, güey. A ver, ¿cómo está el pinche rollo aquí, eh? A ver, güey, aquí para empezar a trillar, ¿qué onda? Ahí el picarril está parado. En este le activas el picarril para prender la trilla ya. ¿Y ese de ahí, mijo, para qué? Para avanzar. Para darle ya a la máquina. Sí. Ya la palanquita para atrás y para adelante la, sí, la llanta. All right. Ya nomás alinearte aquí a los surcos. ¿A qué velocidad aquí le das? Más o menos. A 1.7 y máximo 2.3. 2.3 kilómetros por hora máximo, ¿eh? Sí. Qué chulada, mi gente, andar aquí arriba de la máquina, ¿eh? Bueno, pues aquí mi compa ya agarró la máquina, es el que anda trillando, estamos bellos, ¿eh? Tiene como unos 12, 13 años y ya le halla la máquina, qué chingón la neta que desde morrillos aprendan a usar todo.
está bien grande y está un poco verde. Aquí a la máquina se le da más espacio para que tenga más tiempo del molino de moler la chía. Ya que está un poco verde, está correosa, esa tiene que estar, pues, como todo lo que se trilla ya seco. No tiene que tener tanta humedad. Ahorita nos vamos a arrimar ahí donde está la camioneta para que ya ahí mi compa le va a abrir la bazuca para trillar. A ver, para abrir la bazuca, ¿en cuál botón se abre? En ese botón amarillo. En ese botón se abre la bazuca sola, nomás le aprietas. La voy a abrir. A ver, ábrele, compa. En ese botón es para abrir la bazuca, mi gente. Miren, ahí está. Ahí se alcanza a ver en el espejo ya. Ahorita nos vamos a arrimar allá a la camioneta. Guachen, ahí está abierta la bazuca ya. Ya no va a ser, y para descargar la. En este otro amarillo. ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. ¿Se jalas para arriba? Sí. Ok. Ahí le jala el botón para arriba. Los dos amarillos entonces son para descargar. Sí. El amarillo primero, este primero es para abrir la bazuca. Sí. Y este otro lo jala uno y ese es para descargar el cultivo, lo que cosechó uno. Sí. All right. Ya nomás ahí se arrima aquí a la camioneta, va ya nomás la descarga ahí, pues ya aquí ellos la llevan a donde ellos la almacenan o la limpian. Y pues es todo el proceso de aquí de la chía, mi gente. Allá le están echando aguas ahí para que se alinee a la camioneta. Dale, mi rey. Ay, ay, ay. Viene hasta el culo la máquina, mi gente. Ya nomás. Aquí ya no falta de iniciar, ¿verdad? Ya nomás. Qué
Bueno, que te digo que esta vez aquí nomás usamos para pura agua con el limón con chía, pero en otros lados, la neta, desconocemos lo que hagan. Aceite, con ella. Creo que hacen aceite. Aceite, sí, es pues como para los que están a dieta, para bajar de peso y todo eso lo utilizan. Contiene mucho omega 3. Puro omega 3, dice aquí mi compa. Pues miren, gente, esta se le da una limpiada y se le quita todos los palos. Para que quede la pura semillita también. Mira. Una chulada, aquí el lento del señor le fue bien, sacó mucha chuchilla la neta. Estamos limpiando, que no quede nada. Ya para que quede todo el almacén aquí vacío. Porque nos vamos a cambiar de parcela con otro dueño y pues que no se lleve nada de aquí. Ok, pues ahora ahí se acabó todo, gente, ya todo. Se acabó toda la parcela ahora sí. Ya se acabó toda la tierra. $300,000 pesos, güey. ¿Eh? Así se ven 300,000 varos, era. Así se ven 300,000 varos, mi gente. No es mentira, la neta, ¿eh? Vamos a bajarlo ya para irnos por otro lado. Mi compa ya anda destrabando el cabezal para irnos para la otra parcela, la que van a seguir en la trilla. Este compa ya se fue bien cuajado ahora sí. Compa, después de acabar de trillar aquí es donde te da la otra parcela. Aquí el dueño de la parcela nos trajo un poco de bebida. Y él, aquí anda toda la gente comiendo ya para empezar a grabar. Aquí el jefe es el que nos trajo. Es una troca bien cargada de pollos. Un poco de bebidas también. Aquí anda mi compa, el de la maquinona, guachen. Y pues después de esto, vamos a seguirle allá en la chilla otra vez. Aquí acabamos de trillar aquí también la parcela, gente, donde estábamos. Está la troca y ahorita vamos a despegar el cabezal y nos vamos a ir a otra también. Aquí es donde estaba la chía y pues aquí ya está la máquina ya nomás para vaciar. Aquí se van a echar en esta nave. Voy a empezar a vaciar ya. Y ahorita vaciamos aquí. Ellos se van a ir a otra parcela. Yo ya me voy a ir a ponerme a editar el video para que esté navegando por las redes en estos días, mi gente. Ya me voy y lo edito y ya al ratillo lo subimos, pues para que lo watchen todo. Bueno, ahorita aquí ya les voy a cortar, ya que estén bajando el cabezal a la camioneta, a la trailer, les voy a enseñar también para bajar lo que hay, que es lo que hacen para moverse, para transportarse de un lugar a otro. Date, chava, que te planche el operador, vato. Aquí vamos a bajar el cabezal para moverlo a otro pedazo. Ahorita voy a enseñarles también cómo para transportarlo con un poco más de seguridad para evitar que se nos vaya a caer o algo en el camino. Este, el operador se la rifa para la trilladora. Thank you.
Ahí está, ahí está ya. Aquí está. Todo es mi compa raza. Hay morrillo y ya le haya todo. Ahí está, aquí. Allá, ¿cómo? Bájale, bájale. Bájale, bájale, bájale. Te lo vas a llevar otra vez. Acá. Bájale, bájale, bájale. Ahí está. Ya salió, ya salió. Ya salió. Aquí ya nomás le amarrar los cinchos del cabezal para evitar que se caiga ahí en el camino. Como los caminos están feos, puedes tratar de llevarlo de la forma en que no se vaya a caer.